מה זה בדרך ואני הולך עם ראש למעלה כל אחד ובנו בת של מלך ככה היה וככה זה גם עלה יהודים נשמה בוערת בכל מקום ובכל ארץ לא רוצה שיהיה אחרת יהודי אני זה משהו נצחי בני אברהם יצחק ויעקב בני ישראל רבקה רחל ולאה בני אברהם יצחק ויעקב history I've been through ask me where I'm from and I will tell you I'm a Jew and every Jew's a proud Jew not just me my sisters and my brothers never be ashamed to be a proud Jew it's not what you've done it's how he made you so sing this song and spread the pride around you Yehudi ani eternally Bnei Abraham Yitzchak V'Yaakov Bnei Sara Rivka Rachel V'Lea Bnei Abraham Yitzchak V'Yaakov Bnei Sara Rivka Rachel V'Lea Officer, license and registration, please. Here you go. Na 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 na. It's Shabbat, do 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 do. It's Shabbat, do 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 do. It's Shabbat, do 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 do. It's Shabbat. Light the candles, do 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 do. Make it douche, do 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 do, make it douche, do 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 do, make it douche, do 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 do, make it douche.
Nacimi, chiquitines. Bienvenidos una vez más a este su espacio de Toda Kids. Esta que está con ustedes, maestra, solo dice una vez más. Aquí, celebrando Shabbat Shalom. Muy bien. Esta semana, bueno, la semana pasada, estaba mirando y dije, oh my god, se me olvidó. Y no hicimos la parte de Mesías, así que let's jump right in. En la última vez que maestra Eunice estuvo hablando de la porción de conociendo a esa es la parte más pegajosa. Pues la última vez que estuvimos hablando de la parte de la porción del Mesías con maestra Eunice, saludito yo, maestra Eunice, estuvimos hablando de la tumba sellada y era cuando Yeshua pues murió en la cruz y lo enterraron y de repente cuando fueron la tumba se había movido y él había resucitado de entre los muertos. Y entonces estuvo caminando entre los discípulos. Y la porción que toca hoy lleva de título el último mandamiento. Esa es la porción que toca hoy, según lo que estamos leyendo en la Biblia de Acción, sobre la porción del Mesías, de Yeshua. El último mandamiento está basado en Lucas 24, Juan 20 y en Mateo 28. Pero antes de dar lectura a esta parte del último mandamiento, ¿saben qué? La parasha que toca esta semana es la parasha de Yitro. Y en la parasha de Yitro se habla sobre la entrega de los 10 mandamientos. ¿Ok? Así que lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a repasar los 10 mandamientos con maestra Eva. Y luego vamos a pasar a escuchar este relato que dice sobre el último mandamiento. Vamos a ver. Vamos a repasar con maestra Eva los 10 mandamientos que nos fueron entregados al pueblo de Israel en el monte Sinaí. Muy bien. Vamos a ver. Recordemos y prestemos atención, ¿ok? Que esto es bien importante. Maestra Eva. Algo que tenemos que retomar. Hacerlo bien. En Éxodo 20, nosotros sabemos que están los mandamientos, ya vamos por el Éxodo 20 y ya casi terminamos. Sí. Vino entonces Adonai, Yahweh, Jehová, y le dio a Moisés los mandamientos. Se los dijo al pueblo de Israel, se los dijo, pero que desde la montaña que estaba aquí, como humo, con relámpagos, con truenos. Imagínense ustedes. Pero acaban de ver cómo un mar se partió. Acaban de ver cómo sale agua de una piedra. Acaban de ver cómo ganan la batalla cuando son menos inexpertos. ¡Ay, mamá! Sí. Pues ahora van a recibir los mandamientos de ese Dios, de ese gran yo soy, de ese gran yo soy, de ese gran yo soy, que no pueden ver, pero sí pueden ver lo grandioso que es. Dice, yo soy el gran yo soy que te sacó de la tierra de Egipto. No tendrás otros dioses aparte de mí. ¿Qué un dios? Cuando ustedes le dedican tiempo, dinero, emoción, pasión, devoción, le oran, le dedican, o sea, como nosotros nos comportamos con nuestro Adonai, con el
Yud-Heh-Vav-Heh. Pero no. No podemos tener otros dioses. No podemos seguir las instrucciones de cómo adorar y exaltar de otros dioses. Aquí lo dice. Ese es el primero. Ese es el primero. Porque recuerden que en Egipto habían muchos, muchos, muchos dioses. Y por eso enviaron las plagas. El Eterno dijo, cada una de las plagas fue para cada uno de esos dioses falsos. Así que ese es el primer mandamiento. Éxodo 20. Éxodo 20. Busquemos nuestras Biblias. Ustedes saben que maestra Eva quiere que leamos y que le lean. Éxodo 20. Estamos en Éxodo 20, en Éxodo 20, en Éxodo 20, donde están los mandamientos. Muy bien, seguimos. Segundo, esta parasha me encanta. Sorry si toma un poquito más de tiempo. No te harás ídolos, figuras de cielo ni de la tierra. No les rendirás culto porque Él es, ¿qué? Dios celoso. Que maldice hasta la tercera y cuarta generación a los que no obedecen, pero a los que sí, los ama para siempre. En el tercero, ídolos, ¿se acuerdan? Nosotros hablamos de eso, del muñequito. De poner una figura, vamos a poner, ya tenemos a este. De poner una figura y le ponemos velita y le cantamos y le oramos. ¿Y ustedes saben qué también? O un cantante que les guste mucho. O hasta un muñequito que les guste demasiado. Que quieran pasar todo el tiempo y no quieran estudiar, no quieran reposar en Shabbat, no quieran obedecer a su madre y a su padre porque quieren hacer cosas con ese ídolo o ídola. No ídola, ídolo. Eso no. Estamos en el segundo. Tercero, no hacer mal uso del nombre del Eterno. O sea, ustedes saben. No. ¡Ay, por Dios! No. Te lo juro. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás. El séptimo día será día de reposo, de descanso. Yahweh lo ordena. ¿En serio? Sí, en serio. Tú me estás diciendo a mí que la gente está allí escuchando al Eterno al pie de la montaña y le está gritando y todos los relámpagos y toda la vaina y nos está diciendo que vamos a trabajar 6 días pero que en el séptimo vamos a descansar. Sí, eso mismo. Porque Él descansó cuando hizo la creación. Y Él creó ese día para reposar, para atender solamente los asuntos del Rey, del gran Yo Soy, de Yud-Heh-Vav-Heh. Miren ya, es que esa, mi moño era la montaña, por si no se dieron cuenta. Entonces, ¿cuál es el quinto mandamiento? Vamos a ver si alguien se lo sabe de memoria. Por ahí se lo están diciendo. ¿Lo dijo bien? Ok, bueno. Sí, porque ese yo me lo aprendí de una manera, pero yo no se lo voy a enseñar a ustedes ahora de esa manera. Pero el quinto mandamiento. Honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. O sea, honra a tu padre y a tu madre. Honores primero, honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen. Eso significa para vivir más. ¡Wow! O sea que si amo a mis padres, los respeto, los obedezco, los escucho, los cuido, los amo, todas esas cosas lindas y buenas, voy a vivir mucho tiempo. Ajá. Sencillo. Estas instrucciones, estos mandamientos están como que buenos, ¿verdad? Ok, seguimos. Sexto. No mates. Y eso no significa solamente coger algo. No solamente eso, porque podemos matar con lo que decimos. Así que tenemos que tener cuidado
con las palabras que salen de nuestra boca. Que sean palabras de amor. ¿Sí? Que sean palabras justas. Muy bien. No cometas adulterio o no seas infiel. Para los matrimonios. No, no, no. No robes. No le quites a otra persona lo que es suyo. Sin permiso. Ay, qué feo. Ay, qué malo. No roben. No robes. Vamos, vamos bien, ¿verdad? ¿Les van gustando? ¿Hacen sentido? ¿Son importantes? No mientas ni hables contra tu prójimo. Uf, eso es bien importante, sumamente importante. Todos son mega extra importantes. Okay, very good. No codices o desees o quieras nada de tu prójimo. Y nada de lo que le pertenezca a él, ni a tu vecino, ni al extraño, ni a nadie. No quieras. Yo quiero la camisa de maestra Casey. Esa mismita. La quiero. No. Esa es de maestra Casey. Esta es la de maestra Eva. ¿Ok? No. Si hay otra que se parezca. ¡Ay, mira qué linda! ¡Ay, qué chula! Mira, a mí me encanta decirle a las personas, porque es verdad, y se ve linda, y se ve lindo. O sea, es como que, ay, mira qué chula esa camisa, te queda muy bien. Podemos hacer eso. Pero otra cosa es, ay, qué bella esa camisa, yo la quiero, dámela. No. So, no codiciemos. Ok, ok. Y yo creo que terminamos. Ese era todo. Son 10. Contamos 10. A ver otra vez. 1. Un dedito. Yo soy. El gran yo soy. Saco de Egipto. No tendrás otros dioses. Muy bien. 2. No te harás ídolos. Nada. Ni lo que está arriba en el cielo, ni lo que está abajo en la tierra, ni lo que está debajo del agua, ni en ningún lado. No te harás ídolos. No. El tercero. ¿Cuál era? No. Hacer mal uso de qué. De su nombre. No tomar su nombre en vano. No usarlo como cualquiera. ¿Ok? 4. Acuérdate del día de Shabbat, de este día que nosotros estamos aquí celebrando, estudiando y aprendiendo y disfrutando. 5. Honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que ya tu Dios te da. Muy bien. 6. 6. ¿Cuántos deditos tenemos? 6. Ahora tenemos 6. No mates. Muy bien, no mates. No cometas adulterio. No cometas adulterio. Tenemos 7. Tenemos 7. No robes. Tenemos 8. 8 lo pueden tener así o lo pueden tener así. 8. 8. No robes. 9. No mentir. No hablar falso testimonio contra nuestro prójimo. Tenemos 9 deditos. Y el décimo. Número 10, y ahí tenemos todos nuestros deditos. No codiciemos, no codiciemos, no quieras, desees lo que no es tuyo. Oh, wow. Pero después de todo esto, ¿saben qué? El pueblo dijo que no podía escuchar más, que le dijera, Moisés, Moisés, sí, dale tú, escucha tú todo lo demás, todo lo que el Eterno te diga, nosotros vamos a obedecer. Pero ya no podemos seguir escuchando más, porque imagínate, nene, la rampa, el estruendo y el humo y la vaina y todo, esto es mucho, básicamente. Yo me lo imagino así. Pero se fueron porque no podían aguantar, así que Moisés estaba de lo más tranquilo y él estaba escribiendo. Las tablas, miren esta. ¡Oh! Parece una, se supone que sean dos, pero se las quería enseñar. Fuerte, imagínense así escribiendo. Y se va escribiendo las tablas. Pero el pueblo no se pudo quedar a escuchar más, así que ellos escucharon esos primeros 10 y se fueron. Pero no es que no lo iban a escuchar, ya después, en la próxima porción, vamos a saber lo que pasa. Pero es muy importante esta porción de Yetro, Éxodo 20, porque ahí es donde por primera vez el Eterno nos da las instrucciones, los mandamientos.
Pero antes de eso había establecido el día de reposo, ¿verdad que sí? Cuando les dijo que podían recoger la comida hasta el sexto día. Ese sexto día, doble porción, porque el séptimo día no podían ir a trabajar. Qué interesante, ¿verdad? El Eterno, como siempre le decimos aquí, es un Dios de orden. Y en el orden, como dijimos ahorita, nos ayuda a organizarnos. Y después tenemos shalom, tenemos paz. Y por eso. Esos son los 10 mandamientos. Súper, súper, súper importante porque nos enseñan a nosotros, uno, cómo debemos portarnos, ¿verdad? Para agradar al Eterno. Y el otro es cómo vivir una vida que sea de agrado al Eterno, ¿sabes? Uno para agradar al Eterno y otro para con nuestros hermanos, ¿ok? Los primeros 4 van directamente relacionados con nuestra relación con el Eterno. Y la otra es nuestra relación en nuestro diario vivir. Porque recuerden que la Torah es un libro de instrucciones para nosotros poder vivir una vida larga y abundante, ¿ok? Es un libro de instrucciones para nuestra vida. Eso es la Biblia, ¿ok? Así que vamos a leer el relato de este que tenemos aquí, que dice el último mandamiento. Ven aquí, acércate. Aquí estamos. Muy bien, vamos a ver. Dice, por toda Jerusalén, el domingo por la noche, la gente estaba asombrada ante el extraño informe de los soldados romanos. Ah, dicen que los discípulos de Jesús robaron su cuerpo para hacernos creer que se levantó entre medio de los muertos. Ah, ¿qué hacían esos soldados romanos mientras la tumba estaba siendo asaltada? Los discípulos de Yeshua también han escuchado el informe de los soldados. Tienen miedo que los arresten de modo que se encierran en una habitación. Y están todos los discípulos excepto Tomás. Los dos hombres que han visto a Jesús en el camino vuelven y lo encuentran allí. Dice, ¡Yeshua está vivo! Íbamos camino a Emaús cuando se nos sumó un desconocido. Se nos sumó Silvia que se empezó a caminar con ellos. Entonces lo invitamos a cenar con nosotros. Y cuando bendijo el pan y nos lo dio, lo reconocimos. Era Yeshua. Entonces, desapareció. Y nosotros volvimos corriendo a avisarles. ¿Ustedes también lo han visto? María Magdalena lo ha visto. Pedro y Juan han estado en la tumba. Y de repente, dice, de pronto Yeshua mismo se les presenta en la habitación. Y aunque las puertas están cerradas, los discípulos creen que es un fantasma. Y él les dice, la paz sea con ustedes. No tengan miedo, soy yo. Miren mis manos, miren mis pies. Míralo, ahí está. ¿Lo ven? Señor, de verdad eres tú. Denme algo de comer. Lo comeré para demostrarles que soy una persona real y no un fantasma. Rápidamente los discípulos corren a buscar a Tomás para contarle la maravillosa historia. Jesús ha resucitado, lo hemos visto. Tomás dice, creo que no lo voy a creer hasta que yo vea las marcas de los clavos en sus manos y en sus pies. Cuando Yeshua murió, vamos a buscar aquí, él fue crucificado. Y aquí, en las manos y en los pies, le pusieron unos clavos bien, bien largos que le traspasaban de un lado a otro para clavarlo en la cruz, tanto en las manos como en los pies. Y entonces Tomás dijo, yo necesito verle las manos para verle la herida de los clavos y en los pies para confirmar que verdaderamente era Yeshua. Y sigo pasando y vamos por aquí. Entonces dice que 8 días después, Tomás está con los discípulos cuando se reúne otra vez a las puertas cerradas y nuevamente
se les aparece Yeshua y le dice: Tomás, toca mi mano y mi costado. El costado, por aquí en la costilla, recuerden, otra vez hacemos referencia cuando Yeshua murió, que él estaba en la cruz, ¿ok? Unos soldados, para confirmar que estaba muerto, le enterraron una lanza en su costado para confirmar que ya había muerto, ¿ok? Dice, seguimos por aquí. Ay, rápidamente Tomás le dice: ay, Señor mío, mi Dios, tú. Y él le dice: ¿tú crees? Porque me vistes. Este es Yeshua hablando, o sea, Tomás le pidió perdón. Y entonces Yeshua le dice: tú crees porque me vistes. Benditos los hombres que creen sin haberme visto. Bienaventurados aquellos, todos aquellos son bendecidos. Todos aquellos que creen en Yeshua, que murió y resucitó de entre los muertos, que es el Hijo del Eterno, que es el Hijo de Dios, y que no estuvimos allí para verlo. ¿Sabes quiénes son esas personas? Tú y yo. Nosotros, claro que sí. Si nosotros somos bendecidos en poder haber tenido la oportunidad de conocer a Yeshua, sin haber vivido al mismo tiempo en el que él vino a la tierra. ¿Ok? Y por eso que estamos estudiando esta parte de la porción de conociendo al Mesías, porque es importante, porque es una bendición. Él mismo lo dijo, que somos bendecidos por creer y por conocerlo sin haber estado allí. ¿Ok? Y sin haberlo visto. Así que los discípulos salen de Jerusalén y regresan a Galilea. Y una noche salen a pescar. Y arrojan las redes toda la noche, pero no pescan nada. Al amanecer, ven a la orilla de pie, a alguien en la orilla de pie. Y él les dice: arrojen la red al lado derecho del barco. Y los discípulos obedecen y de pronto la red está llena de peces. Ahí está. ¿Ven? ¿Quién era ese? Yeshua. Dice, uy. Juan mira al hombre en la orilla y dice: ¡oh! ¡Él es Adonai! O sea, es Yeshua. Pero está tan ansioso por encontrarse con Jesús que salta al agua y nada hacia la orilla. Y los otros se acercan en el barco. Pedro ayuda a arrastrar la red hasta la orilla. Y Yeshua los está esperando con algo de pan. Y hay pescado cocinándose sobre la brasa. Dice: vengan a desayunar. Hizo desayuno y todo. Dice: después del desayuno, Jesús habla a solas con Pedro. Le dice: Pedro, ¿tú me amas? Y dice: sí, Señor, tú sabes que yo te amo. Así que Jesús le hace a Pedro la misma pregunta dos veces. Más. Cada vez Pedro le declara su lealtad, porque recordemos que amor significa lealtad. Cuando yo le digo a alguien que yo lo amo, yo le estoy diciendo que yo le soy leal y yo soy fiel a esa persona, ¿ok? Pedro, alimenta a mis ovejas, cuida a mis seguidores, ¿ok? Él estaba diciendo que de esas personas que seguían a Yeshua, y que estaban todo el tiempo aprendiendo y buscando aprender más del reino del Eterno, porque eso es lo que hacía Yeshua, predicar las cosas del Eterno. O sea, él no vino a incumplir ninguno de los mandamientos que Maestra Eva comentó y estaba hablando, sino que vino a cumplirlos todos, ¿ok? Él no quebrantó ni un solo mandamiento, es nuestro ejemplo a seguir, ¿ok? Dice que pocos días después, Jesús aparece a 500 de sus seguidores reunidos en un monte cerca del mar de Galilea. Y les da un último mandamiento. Vayan y compartan la buena noticia con todo el mundo. Bauticen en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Enséñenles a obedecer todo lo que les he mandado y yo estaré siempre con ustedes. Dice que Jesús explica cómo ha completado la obra de Dios
y es que Él es el Salvador del mundo. Ahora son ellos quienes deben continuar la obra de Dios. Y Jesús les dice que esperen en Jerusalén hasta que venga el Espíritu Santo. Entonces, mientras los discípulos lo rodean en el Monte de los Olivos, cerca de Betania, Jesús asciende al cielo. Ahí está. Entre las nubes se fue al cielo. ¿Y qué dijo Yeshua? ¿Cuál era ese último mandamiento? Decía, estas enseñanzas que les fueron dadas al pueblo, estas enseñanzas que son las que yo estoy dando ahora, vayan y enséñenselas a la gente. ¿Ok? No se queden con esto, porque ¿qué pasa si yo me quedo con esto y no lo comparto? Pues más nadie se entera. ¿Ok? Por eso es que es bien importante la labor que hacen todos los maestros. El pastor Walter, maestra Eva, Mr. Hernán, maestra Eunice, maestra Wilma, maestra Mirna. Es súper importante la labor que nosotros hacemos. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque estamos siguiendo el mandamiento de continuar enseñando lo que Yeshua hacía. Estamos siguiendo las pisadas del Mesías. Así que hasta aquí la enseñanza por hoy. Nos vemos en el próximo Shabbat. Y los dejo con la próxima clase. Y seguimos aprendiendo cada día más. ¿Ok? Tanto de las parashá como de... Shabbat shalom. Shabbat shalom, mis amados Torah Kids. Qué bueno verlos en la tarde de hoy conectaditos por aquí por el canal Torah Kids que se transmite todos los sábados a las 2 de la tarde. Por aquí con ustedes su maestra Wilma y voy a estar compartiendo con ustedes una parasha bien bonita que se llama Yitro. Y como en todas nuestras enseñanzas, siempre sacamos un tiempito para enviarles besos, abrazos y saludos a todos esos niños y sus padres y sus familias que se conectan con nosotros y están aquí Shabbat tras Shabbat viéndonos. Muy en especial, vamos a felicitar a Cristóbal y a Tiago que nos ven desde Argentina. También a Mía, que nos ve desde Argentina. Tenemos a Isaac, Nisi y a su papá Javes, que nos ven desde Estados Unidos. Un saludito para ellos. Tenemos también a Samuelito Pinto y a su papá Alberto, que nos ven desde Panamá. Tenemos a Ciel, a Mía y a su mamá Erika, que nos ven desde México. Un saludito a toda esa hermosa familia. Tenemos a Kirsia y a Kimberly, a Maite, a Sofía y a su mamá Yasna. También tenemos a Martina y a Cintia. No sabemos de dónde son, pero si en un momento, ¿verdad?, tienen un tiempito y nos escriben y nos dicen de dónde nos están viendo, pues en la próxima enseñanza, pues también reseñamos de dónde nos están mirando, ¿verdad? Tenemos a Ruth y a Nazareno. Tenemos de aquí de la casa de Puerto Rico Asunción y Alicia, que son los papás de maestra Eva. Un saludito a ellos. Tenemos a los hermanitos Jan, Joseph y Milena. Tenemos aquí a Arianda, a Sandrita y Milenita. Tenemos a los hermanitos Neftalí y Dariel, que son primitos de Anaya. Y tenemos a Norilian, tenemos a Sebastián, a Joey, a Nancy y Yolanda Reyes de Florida, que se nos conectó recientemente. Un saludo a todos ustedes. Gracias por apoyarnos. Y a todos esos niños que nos están viendo en el chat, escríbanos su nombre, su edad y de qué país nos están mirando para entonces en la próxima enseñanza enviarles también unos saludos. Gracias por conectarse con nosotros. Y como siempre, vamos a hacer la bendición de la Torá. La vamos a hacer primero en español y luego en hebreo. Amén. Bendigan a Yahweh, el que es bendito. Bendito es Yahweh, el que es bendito por siempre. Bendito eres tú, Yahweh, nuestro Elohim, Rey del universo, que nos elegiste entre todos los pueblos y nos diste tu Torah. Bendito eres tú, Eterno, que nos das la Torah. Amén. Ahora en hebreo.
Baruch et Adonai Ameorá, Baru Adonai Ameorá Leolam Baed, Baru at Adonai Eloheinu Melech Haolam, Asher Bahar Banu Mikol Hamin, Benatan Lanu Atorato, Baru at Adonai Noten Atora. Amén. Qué linda la maravillosa palabra de Dios. Y vamos a una de nuestras secciones, que es una, la sección de la Haggadah. En esta sesión, nosotros traemos historias, pequeños cortometrajes, canciones, y a través de estas pequeñas, ¿verdad?, cápsulas de videos, enseñamos valores. Esta en especial se llama Trabajo en Equipo y son de nuestros buenos amigos Tactical Consultores aquí. Así que vamos a ver esta hermosa enseñanza. Reí un montón con este pequeño cortometraje. Me gustaron los pingüinitos y cómo los cangrejitos desplumaron a ese pájaro. Fíjense en que este pequeño cortometraje trabaja lo que es el trabajo, ¿verdad? Nos enseña lo que es el trabajo en equipo, que todos debemos trabajar, ¿verdad?, y unirnos para un fin. Me gustó porque en el momento en que ellos se sintieron que corrían peligro, todos trabajaron en equipo para protegerse el uno del otro. Eso es bien importante. En ese momento hubo muchos compañerismos, así que es bien importante que cuando nosotros estemos, ¿verdad?, rodeados de amigos, estemos ante una situación y vemos que nuestro compañero pueda estar, ¿verdad?, en una situación que lo ponga en peligro, trabajar todos para entonces protegerlo y cuidarlo. Eso es compañerismo. Vimos también el esfuerzo y el trabajo de grupo. Vimos cómo se apoyaron unos del otro. Y eso es bien importante, mi gente. Siempre ver, ¿verdad?, que esa en la unión está la fuerza. En Hechos 10, 24, 25, mira lo que nos dice la palabra de Dios acerca de esto, lo que es el trabajo en equipo. Preocupémonos los unos a los otros a fin de estimularnos al amor y a las buenas obras. Miren qué precioso. No dejemos de congregarnos como acostumbran a hacerlo algunos, sino animémonos unos a otros y con mayor razón ahora que vemos que aquel día se acerca. Así que les dejo este videito para que lo compartan también ahí en sus casitas y pues puedan entonces intercambiar ideas acerca de cómo entonces empezar a fomentar lo que es el trabajo en equipo, que es bien importante. Al igual que también en la escuela, ¿verdad? Tenemos nuestros compañeritos que cuando están en alguna dificultad debemos darle la mano. Así que estas son cositas para nosotros aprender. Y en esta parasha, Yitro, que al inicio no les dije, ¿verdad?, lo que significaba, pero se lo voy a decir ahora. La parasha Yitro se refiere al suegro de Moisés, que es Reuel.
Y Reuel, su nombre de pila es Yitro o Jetro, que significa o es un título de excelencia. Así que ya sabemos lo que significa Yitro. Vamos a estar tocando las porciones de la Torah. Vamos a estar tocando Éxodo, capítulo 18, versículo 1, hasta el capítulo 20, versículo 26. Vamos a estar tocando los profetas, que es la Haftará. Vamos a estar tocando el libro de Isaías en el capítulo 6, del 1 hasta el 7:6, y vamos a estar tocando también ahí mismo en Isaías, capítulo 9, versículos 6 al 7. Vamos a estar tocando también el Brit Hadasha, el Nuevo Testamento. Vamos a estar tocando Mateo 5, capítulo 5, del 8 al 20. Y vamos a empezar a hablar con que Yitro, que es el suegro de Moisés, un sacerdote madianita, le envió un mensaje a Moisés informándole que lo iría a ver en el desierto y que le iba a llevar a su esposa Séfora y a sus dos hijitos. Recuerden que Moisés había enviado a su esposa Séfora y a sus dos hijitos, Gersón y Eliezer, con su suegro Yitro. Bien importante, y quería compartirles a ustedes que Gersón, uno de los niños de los varoncitos de Moisés, él le puso el de nombre Gersón porque significa fui extranjero allí. Gersón nació en Madián, donde Moisés era extranjero. Y el chiquitito que era Eliezer significa mi Dios es ayuda. Y Moisés en ese momento le puso a su niño Eliezer porque Moisés dijo que el Elohim, nuestro Dios de mis antepasados, me ayudó y me rescató de la espada del faraón. Moisés recibió con mucha alegría a su suegro Yitro y lo invitó a entrar a su tienda, a su casa, y allí le contó todo lo que el faraón hizo y le habló de las plagas, de cómo Dios dividió el mar de juncos y libró al pueblo de la mano del faraón. Obviamente Yitro se alegra, se asombra y reconoció que Dios, nuestro Adonai, es más grande que todos los dioses y que nuestro Dios, nuestro Elohim, rescató al pueblo de Yitro, ¿verdad? Y de la mano de los egipcios. Yitro, en presencia, ¿verdad?, de Moisés y de los ancianos del pueblo, él presentó una ofrenda quemada, un sacrificio ante Dios. Y Aarón y todos los ancianos de Israel acompañaron a Yitro en ese proceso, y de eso que ellos sacrificaron, entonces pudieron entonces comer de esa ofrenda que fue ofrecida al Dios de Israel. Moisés, en el proceso de él como líder, porque era él un líder, recuerden que él mueve y saca al pueblo de Israel de la tierra de Egipto. Como líder, él tenía muchas responsabilidades, y una de las responsabilidades de Moisés era oír los problemas, los conflictos, los pleitos que habían entre todos los israelitas. Recuerden que ellos eran miles de personas, y pues donde hay muchas personas siempre va a haber problemas. Así que Moisés escuchó los problemas de todo el pueblo egipto desde la mañana hasta la tarde, a lo que Yitro, cuando vio todo lo que Moisés estaba haciendo con el pueblo, le dio varios consejos, y entre esos le dice: fíjate, Moisés, tú te estás agotando muchísimo. Yo veo que lo que tú estás haciendo lo estás haciendo bien, pero tú debes delegar responsabilidades a personas de confianza. Y te voy a decir, ok, tú vas a seguir siendo el representante del pueblo de Dios y vas a presentarle los conflictos. Le vas a enseñar al pueblo los mandamientos, los deberes y las instrucciones de Elohim, porque lo que tú estás haciendo, yo reconozco que todo lo que estás haciendo lo estás haciendo bien, lo estás haciendo con excelencia. Pero vas a elegir de entre
todo el pueblo hombres que tengan las capacidades, y eso lo vas a evaluar tú, hombres que sean honestos y hombres que sean temerosos del Dios de Israel. Sobre todo, vas a conseguir y vas a buscar hombres que odien el soborno. Eso es bien importante. Y esos son los consejos que Jitro le estaba dando a Moisés y se los estaba dando de corazón, y eran unos buenos consejos. Y que los vas a nombrar a esos hombres que tú escogiste, porque les tienes confianza, son unos hombres de confianza, los vas a nombrar jefes, jueces, y los vas a poner a cargo de grupos de hombres, ¿verdad? De 1,000. Los vas a poner a cargo de hombres de 100, de 50 y de 10 personas, todo en un orden. Esos hombres que tú escogiste tendrán que estar disponibles para resolver conflictos que surjan entre el pueblo, que sean unos conflictos que sean mucho más fáciles de resolver. Y ellos, ¿verdad?, van a tener esa carga, pero entonces tú vas a tener la responsabilidad mayor de atender los problemas que son más graves, porque de esta manera tú vas a tener menos carga, no te vas a estresar y va a ser más llevadero este proceso para ti. Así que el consejo que le dio Jitro fue un consejo que fue bastante bueno, y sin embargo Moisés siguió al pie de la letra las recomendaciones de su suegro. Con el tiempo, Jitro se regresa a su tierra. Que no ven ahí a Jitro porque pues yo lo estoy tapando. Pero Jitro pues se despide, ¿verdad?, de la esposa de Moisés, Séfora, que era su hija, y de sus nietecitos. A los 3 meses, el pueblo de Israel, que ya había salido de la tierra de Egipto, acampa y llega al desierto del Sinaí. Y en ese lugar, pues ellos se quedan durante 3 meses. Miren qué hermosa esa imagen donde se ve de fondo el monte Sinaí y se ve el tabernáculo y cómo se ve el campamento de Israel distribuido hermosamente en ese territorio. Ellos tenían que estar bien organizados por cuanto eran miles, por eso fue que Jitro le dijo a Moisés que tenía que delegar responsabilidades en más personas. Y eso es lo que verdaderamente compone, ¿verdad?, ese pueblo de Israel, hombres y hombres que estaban a cargo, ¿verdad?, de este grupo de personas y que tenían que mantener el orden. Moisés sube al monte para hablar con el Eterno, y en el monte, ¿verdad?, Dios lo llama y le da unas instrucciones a Moisés y le dice: mira, por favor, habla mis instrucciones a la familia de Jacob y al pueblo de Israel. Todos vieron lo que yo hice con los egipcios y cómo los cuidé en todo ese proceso, así como un águila, ¿verdad?, cuida a sus polluelos y los pone sobre sus alas, así yo hice con el pueblo de Israel. Y le da esta advertencia también a Moisés: dile, si mi pueblo me obedece y cumple mi pacto, será mi especial tesoro entre todas las naciones de la tierra, porque toda la tierra que pisan los pies de ustedes es mía, será mi reino de sacerdotes, mi nación santa. Y Moisés pues le va a transmitir, ¿verdad?, ese mensaje a todo el pueblo de Israel. Moisés baja del monte y llamó a todos los ancianos del pueblo y les, ¿verdad?, les transmite el mensaje que le dio Yahweh allí en el monte Sinaí. Y el pueblo, cuando escuchó todas las instrucciones que el Eterno le da al pueblo a través de Moisés, el pueblo hizo una confesión y le dice a Moisés: ¿sabes qué, Moisés? Haremos todo lo que el Eterno ha ordenado. Escuchen, porque al final, cuando estemos discutiendo estas aportaciones, ¿verdad?, qué cosas nosotros vamos a sacar de esta enseñanza, eso que yo les acabo de decir, lo voy al final, en aplicación a la vida, esa sección, voy a estar hablando de esto que el pueblo confesó.
Así que Moisés le llevó, ¿verdad?, la respuesta a Yahweh. Y Yahweh le dice a Moisés: mira, me presentaré ante ti en una densa nube para que el pueblo pueda oírme cuando hable contigo. Así ellos siempre confiarán en ti. Baja de la montaña y prepara el pueblo para mi llegada. Conságralos hoy y mañana y haz que ellos se purifiquen. Recuerden que cuando uno se presenta delante del Eterno, uno tiene que estar limpio delante de la presencia del Dios de Israel. Su presencia es Kadosh, es santo. Y nosotros debemos presentarnos limpios y agradables delante del Eterno. Y le dice a Moisés: asegúrate de que estén preparados para el tercer día, porque ese día va a descender sobre el monte Sinaí, voy a descender sobre el monte Sinaí a la vista de todo el pueblo. Bien importante, el Eterno le da estas instrucciones a Moisés y le dice que marque un límite alrededor del monte. Yo les puse ahí una, como una curvatura, una rayita, y les puse unas flechitas para que ustedes vieran ese espacio, esa distancia donde se supone que el pueblo no podía acercarse ahí a las faldas, a esos límites del monte Sinaí. Y esa advertencia era para todo el pueblo, y Dios le dice a Moisés que le dijera al pueblo que tuvieran cuidado y que no se atrevieran a subir al monte, ni siquiera toquen los límites del monte. ¿Por qué? Porque cualquiera que intente pasar esos límites iba a morir, iba a ser ejecutado. Y en la mañana, ¿verdad?, de ese tercer día, retumbaron los truenos, empezaron los relámpagos y una nube bien densa empezó a descender de ese monte. Así como el Eterno le había dado esas instrucciones a Moisés, así sucedió, bajo esa densa nube. Y se oyó un fuerte y prolongado toque del shofar, y todo el pueblo, cuando escuchó ese sonido de ese shofar, empezó a temblar. Moisés llevó a la multitud fuera del campamento para encontrarse con Yahweh, y todos se pararon, ¿verdad?, al pie de la montaña. El monte Sinaí estaba totalmente cubierto, miren, de ese humo tan denso, porque el Adonai, nuestro Dios, había descendido en forma de fuego. Así que esa parte, ¿verdad?, esa parte superior de ese monte donde estaba esa densa nube, también estaba, había fuego y habían relámpagos. A medida que el sonido del chofar se hacía cada vez más fuerte, Moisés hablaba y Yahweh le respondía con voz de trueno. Yahweh descendió sobre el monte Sinaí y llamó a Moisés y le dijo: oh, Moisés, mira, sube a la cima. Y a lo que Moisés pues hizo obedientemente, él sube. Ahí mismo el Eterno le dice a Moisés: mira, Moisés, ¿sabes qué? Baja nuevamente y adviértele al pueblo que no traspase los límites para que me puedan ver, porque si ellos traspasan esos límites, ellos van a morir. Mi gente, ¿qué les quiere decir eso? Ellos tenían curiosidad, porque si hay fuego, hay relámpago, hay trueno, la gente se quiere acercar para ver qué hay ahí, porque esa es la curiosidad del pueblo. Pero el Eterno le hace esa advertencia nuevamente a Moisés y le dice: ninguna mano puede tocar a la persona o animal que traspase el límite, sino que esa persona morirá apedreada y será atravesada con flechas, porque ellos van a pagar con su vida. Cuando se oiga el toque prolongado, ¿verdad?, de ese shofar, de ese carnero, entonces el pueblo podrá subir al monte. Mientras tanto, pues se le da la advertencia de que no pueden subir. Naún, ¿verdad?, los sacerdotes que estaban a su cargo y que eran los que tenían que oficiar las labores del tabernáculo, ellos tenían que purificarse con regularidad para ellos poder presentarse delante del Dios de Israel, porque si no lo hacían, ¿saben qué también les sucedía a ellos? Ellos iban a pagar con su muerte.
El Eterno le estaba recordando esto a Moisés todo el tiempo y Moisés le decía, pero si ya yo había escuchado eso, pero cuando Dios dice las cosas varias veces con esa advertencia, es por algo, es porque están desobedeciendo, es porque están traspasando esos límites que Dios le dijo, de aquí a aquí no me van a pasar. Yahweh le pidió a Moisés que bajara y trajera a su hermano Aarón y volvió nuevamente a advertirle que nadie del pueblo ni los sacerdotes podían traspasar los límites porque nuevamente ellos iban a pagar con su vida. Y Moisés descendió y le dijo nuevamente lo que el Eterno les había dicho, una nueva advertencia. Yahweh envió al pueblo, ¿verdad? Otra advertencia. Y esa advertencia que Dios le dio a través de Moisés fue la siguiente. Y le dice al pueblo, ustedes han visto con sus propios ojos que les hablé desde el cielo. Recuerden que no deben hacer ningún ídolo ni de plata ni de oro que compita conmigo. O sea, advertencia estuvo muy clara para que el pueblo pudiera entender. Luego, el Eterno le dio al pueblo las siguientes instrucciones que son, vamos a ver si ustedes en sus casitas lo saben, esos mismos, los 10 mandamientos. Y el primero de los mandamientos dice, yo soy el Señor tu Dios, quien te rescató de la tierra de Egipto donde tú eras esclavo. Así que este es un recordatorio dentro de esos mandamientos, ¿verdad? No tendrás otros dioses delante de mí. Vuelve claramente a explicarle al pueblo de que un solo Dios adorarás y este es Elohim, el Dios de Israel. También en el tercer mandamiento dice, no tomes el nombre del Señor tu Elohim en vano. Y el cuarto, y bien también bien importante, recuerda el día del Shabbat para santificarlo. Y el quinto mandamiento dice, honra a tu padre y a tu madre. El sexto de los mandamientos dice, no asesines. El 7 dice, no cometas adulterio. El número 8 dice, no robes. El 9, no digas falsedades sobre tu semejante. No digas mentiras sobre tu prójimo. Y el número 10, no codicies. Así que el Eterno dio unas instrucciones claras. Esto no ha sido abolido, esto tiene vigencia todavía y nosotros como hijos del Altísimo, nosotros debemos obedecer esos mandamientos y esas instrucciones. Cuando el pueblo de Israel oyó los relámpagos, los truenos y el toque, ¿verdad? De ese chofar, de ese cuerno, de ese carnero, vieron los relámpagos y el humo que salía del monte y todos ellos sintieron miedo y se alejaron. Miren, cuando no na, naturalmente tú escuchas un trueno que cae bien fuerte, que es lo que uno hace, la reacción de uno se asusta, uno se pone nervioso, aún los animalitos cuando caen esos truenos, ellos se ponen temblorosos, se ponen tiemblan como una hojita. Imagínense un destello de tantos relámpagos anunciando que ahí está la presencia del Señor, cualquiera tiembla. El pueblo le pide a Moisés que solo él hablara con el pueblo y que ellos iban a escuchar a Moisés, pero que por favor Yahweh no les hablara directamente a ellos porque ellos sabían que si ellos hablaban directamente con el Eterno, ellos iban a morir. Moisés le dijo que Yahweh había hecho todo ¿verdad? Esta presencia con rayos, con truenos, para que el pueblo empezara a temer al Dios de Israel y no se atrevieran a pecar. Esta es la presencia poderosa, ¿verdad? De Yahweh en medio de su pueblo, se estaba manifestando y de alguna manera el pueblo tenía que escuchar, tenía que entender, tenía que obedecer. ¿Por qué? Porque ellos sabían que este Dios no era cualquier Dios, era el Dios de Israel, el poderoso, no, el todopoderoso de Israel que les estaba advirtiendo que si ellos cumplían los mandamientos, ellos iban a tener, ¿verdad? Una larga vida, iban a ser bendecidos.
Con miedo el pueblo se mantuvo, miren, a distancia, alejaditos, pero Moisés se acercó a la nube oscura donde estaba la presencia de Dios. Qué linda esta parte, ¿verdad? De la Torah. Vamos con la Haftará con el libro de Isaías. Aquí el profeta Isaías tiene una, lo que es una imagen, ¿verdad? Tiene una visión. Ve a Yahweh sentado en un trono alto, mientras el ruedo de las vestiduras llenaban el templo. Habían serafines proclamando la santidad del Eterno, diciendo de esta manera: Kadosh, Kadosh, Kadosh es Yahweh Sebaó, del Señor de los ejércitos. Su presencia llena toda la tierra, y el templo se llenó de humo, y las puertas se estremecieron con la voz del que proclamaba. Miren, esto es lo mismo que le sucedió al pueblo cuando en el monte Sinaí escuchaban la voz de nuestro Elohim y se sentían, ¿verdad? Eso, esa voz como de estruendo, como de rayo. De esa misma manera, el profeta Isaías tuvo esa revelación. Vamos a ver qué nos dice el Brit Hadasha, los nuevos escritos en Mateo 5, del 8 al 20. Aquí Yeshua, Amashiach, le enseñó a la multitud que se aconglomeraba, ¿verdad? Escucharlo, les decía que iban a ser bendecidos a aquellas personas que buscan al Eterno con un corazón puro, porque les serán revelados, miren, ¿saben qué? Los secretos del Altísimo. También, ¿verdad? Y van a ser bendecidos los que practican y promueven la paz, el shalom de Dios. Y estos hijos serán llamados, ¿verdad? Hijos del Eterno. Van a ser bendecidos los que han sido, ¿saben quién? Perseguidos por obedecer los mandamientos del Eterno, porque el reino de los cielos es de personas que obedecen a Dios. Y si fueran ofendidos e insultados por seguir a Yeshua, ellos tendrán una gran recompensa en el reino de los cielos. Bello. También Yeshua les dice al pueblo, mientras ellos estaban ahí escuchándolo, les dice: ustedes tienen que ser, ¿saben qué? La sal de la tierra y la luz del mundo, tener una conducta intachable para que los que lo vean glorifiquen a nuestro Padre que está en los cielos. Gente, ¿saben qué? La gente nos mira y nos observa si nosotros estamos haciendo bien las cosas, porque aquellos que proclamamos en nombre del Eterno, nosotros, ¿verdad? Tenemos, irradiamos esa luz de la presencia de Dios en nuestra vida. Miren lo que Yeshua también le sigue diciendo al pueblo. Les dice: yo no vine a anular la Torá o los profetas, sino a enseñarles a interpretarla correctamente. El que desobedezca y enseñe a las demás personas a desobedecer, así será, así sea un solo mandamiento, muy pequeño será llamado, ¿saben qué? En el reino de los cielos. Pero el que obedezca y enseñe a los demás a obedecer los mandamientos, ese será llamado, ¿verdad? Grande en el reino de los cielos. Qué lindo. Vamos a ver dónde está Yeshua en esta enseñanza de la Parashá Yitro. Miren, es la nube que desciende sobre el monte Sinaí y eso representa la imagen visible de nuestro Dios invisible. Amén. Miren qué bella esa imagen donde se ve, ¿verdad? Esa nube que representa a Yeshua Hamashiach. Vamos a aplicar esta parashá, esta enseñanza a nuestra vida. Miren, frente al monte Sinaí, el pueblo hace un compromiso de obediencia y fidelidad al Eterno, quien será su esposo. Miren, nosotros saben que mis hijos bellos somos la novia y nosotros debemos guardarnos en santidad, alejarnos del pecado, alejarnos de todo aquello, ¿verdad?, que nos hace a nosotros tropezar y mantenernos limpios y puros y presentarnos, ¿verdad?, purificados delante del Eterno. ¿Cómo sabemos que el pueblo hizo esta confesión de obediencia? Cuando, a ver si recuerdan, se lo había mencionado ya anteriormente, cuando el
Cuando Moisés baja del monte Sinaí, donde Dios le había dado unas instrucciones y le dice al pueblo, miren, ustedes tienen que seguir estos mandamientos, estas leyes, estos decretos, estas ordenanzas, el pueblo le dijo, ¿sabes qué, Moisés? Haremos todo lo que el Eterno ha ordenado. Ya ahí con eso, ya ellos confirmaron ese compromiso que ellos tenían. Y nosotros, ¿cómo hacemos ese compromiso con Dios? Miren, el día que nosotros recibimos a Yeshua HaMashiach como nuestro Salvador, como nuestro Redentor, como el Salvador de nuestras vidas, ese día nosotros hicimos lo mismo que hizo el pueblo de Israel. Miren qué hermoso. Me gustó mucho esta enseñanza. Así que hay muchas cosas que aplicar a nuestra vida. Espero que les haya gustado esta enseñanza en el día de hoy. Y queremos darle las gracias a todas esas personas que nos ven, ¿verdad? Shabbat tras Shabbat también. Tenemos que darle un saludito a todos esos adultos que también se conectan con nosotros, que nosotros no nos olvidamos de ustedes. Por favor, cuando vean nuestras enseñanzas, compartan nuestras enseñanzas, denle like y denle share. ¿Para qué? Para que otras personas puedan seguir aprendiendo en la maravillosa palabra de Dios. Muchas gracias por apoyar nuestro canal. Vamos a darle las gracias a todos estos extraordinarios maestros, muy en especial a nuestra líder del discipulado, maestra Mirna Sostre, a los maestros que nos enseñan a los niños de entre las edades de 2 a 9 años, aunque saben que hay niños más pequeñitos de 2 años que no ven. Anaya es una que lo que tienen son meses, yo creo que ya cumplió un añito. Y muy especial queremos agradecer a maestra Eunice, maestra Eva, a Mr. Hernán, maestra Victoria, maestra Soralis, no la tengo ahí, pero maestra Casey a veces aparece esporádicamente. Gracias a esos maestros por ser tan creativos, por darnos esas enseñanzas con tanto amor. También queremos agradecer a los maestros entre las edades de 10 a 12 años. Ahí tenemos también a nuestra maestra Mirna, maestra Maleni, y está su servidora, maestra Mirna. Gracias, mis hijos bellos, por estar compartiendo este Shabbat conmigo. Y recuerden, como dice maestra Mirna, Shabbat no se ha terminado. Así que nos vemos en la próxima enseñanza, que saben que ¿quién la va a dar? Maestra Mirna. Se me cuidan mucho, que el Eterno me los bendiga y me los guarde. Shabbat shalom. Bye. Shalom. Bye. Mis amados niños, hemos llegado a la parte final y qué queda, pues nada más que la oración sacerdotal. Así que ya están todos listos con su talí, con papá y con mamá, y vamos a recibir la bendición sacerdotal. Llevaré jeja Adonai de Ishmereja. Y a él Adonai panapeleja bifuneja. Isa Adonai panapeleja. Viasem leja shalom. Y así bendeciréis a los hijos de Israel, dijo Yahweh, y yo los bendeciré. Shabbat shalom. We'll be right back.